Hoy nos vamos a aventar tres recetas buenísimas con un invitadazo especial que es el jalapeño. Tres cosas súper diferentes y unos van a hacer guacamole. Dale like, por favor, compártelo y nos vamos ahorita. Entonces vamos a prepararlo. ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos un poquito de crema, esta que está aquí. Tenemos unos aguacates, un cachito de cebolla. Claramente nuestros chilitos jalapeños, que yo creo que le voy a poner dos. Sal, siempre. Aceite de oliva y pimienta. Entonces vamos a empezar por acá y a agregar primero la crema y vámonos con los aguacatitos. Le ponemos la cebollita y el chile. Yo le voy a ayudar a la licuadora y lo voy a cortar un poquito nada más. O sea, primero le quito el tallo, vamos a cortarlo por la mitad para que se pueda licuar bien. Una pizca de sal, pimienta y un buen chorrito de aceite de oliva para que se emulsione bien riqui. Y ahora es el licuar. Ahora sí, vamos a servirlo. Huele muy rico. Servimos nuestro guacamolito. Y así quedó nuestro rico guacamole con chile jalapeño. De verdad, estos días sí fueron de pura botanita. Para los amigos, para la novia, para los suegros. Aquí Marco, nuestro productor, sí se lo va a hacer a sus suegros, ¿no dijo? Sí. ¡Qué bonito! Bueno, vámonos ya con estos tres platillos y estos 300 pesos. Acuérdense, por favor. Nos vemos a la próxima. Les mando un abrazo y adiós.